Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para presentarles el resumen de lo ocurrido hoy en el Campeonato Mundial de Ciclismo Contrarreloj Individual en Wollongong, Australia, allí cerquita de Sydney 2022. Aquí tenemos a la lista principales de candidatos: Ganna, Pogacar, Evenepoel, Luke Plate, Stephen Kuhn, Bissinger, Michael Bell, Bogdan Heider, Remy Cabaña. Tendremos la presencia del colombiano Rodrigo Contreras en este circuito, que aquí lo tenemos, señoras y señores. Se va a recorrer dos veces. Aquí está completito el circuito, ¿no? Y este es el diagrama de el circuito urbano que tendremos en la madrugada de Colombia y, por supuesto, día ya tarde en territorio australiano. El primero en colocar tiempos interesantes es el local Luke Plate, aunque el primero que colocó el mejor tiempo fue Daniel Joseph Botello de Malta, pero Luke Plate llegó y lo superó de inmediato el hombre de líneas, que es el campeón también nacional de Australia. Aquí llegan algunos ciclistas como Eduardo Affini, importante italiano que no logra superar al australiano. Nelson Powles de Estados Unidos también llegó, pero tampoco pudo superar al ciclista de líneas que se montó en las primeras instancias de este recorrido. Señoras y señores, estamos cumpliéndoles a ustedes en este recorrido por el Campeonato Mundial de Ciclismo a cronómetro. Se acercan grandes ciclistas como el belga Yves Lampaert. Aquí llega Bruno Armirail, mejorando el tiempo de Luke Plate. Se coloca el francés en primer lugar. También se acerca lo que ya decíamos, Yves Lampaert, campeón nacional de Bélgica, que junto a su compatriota Remco Evenepoel también podrían marcar un buen registro. Ahí está el hombre de Bélgica delante del francés, que marcó el mejor registro, pero ya estaba marcando Stephen Bissinger los mejores tiempos intermedios. En el segundo punto fue el mejor. Aquí llega Yves Lampaert superando a Armirail por 40 segundos. Bastante tiempo, ¿no? 40 segundos, pero llega Stephen Bissinger, 22 segundos, y mejora el tiempo de Yves Lampaert, el belga. Se montó el ciclista del Education First, Sissi Poels, que marcó el mejor punto intermedio en el segundo, pero en el primero lo ganó Eduardo Affini hasta el momento. Aquí tenemos la imagen del colombiano Rodrigo Contreras Pinzón, hombre del EPM, el ciclista de la Astana, que es la representación colombiana, uno de los tres latinoamericanos que están en esta carrera. Los dos son panameños, y ahí está el colombiano. Atención, que detrás del colombiano sale Tobias Foss. Aquí lo tenemos, el noruego, que inmediatamente marca el mejor tiempo en el punto intermedio. Algunos importantes que salen como Bosque Mollema, Stephen Kuhn, que es otro de los candidatazos, campeón de Europa, el suizo del Groupama. Tadej Pogačar, el subcampeón del Tour de Francia, también está presente, el penúltimo corredor en salir. Vamos a ver cómo le va el esloveno en la crono, aunque digamos que puede estar un poquito desgastado. Igualmente le va a pasar a Remco Evenepoel, que viene de ganar la Vuelta a España, y que también ha partido el hombre del Quick-Step. Y Pipo Ganna, el campeón del mundo, que es el que va a defender el título aquí en Wollongong, en Australia, el hombre de Ineos Grenadiers. Ya tenemos todos en carrera. Ethan Hayter marca el mejor tiempo intermedio. Atención, el británico de Ineos, pero llega Stephen Kuhn y lo sobrepasa por un poquito más de un segundo. Qué buen tiempo el del suizo Tadej Pogačar, con tiempo nublado, pierde 15 segundos delante de Stephen Kuhn en el primer punto intermedio. Remco Evenepoel también pasa, no mejora el registro del suizo, se queda corto por milésimas de segundos, centésimas, y viene Pipo Ganna y tampoco le gana Stephen Kuhn, que corona el campeonato del mundo en el primer punto intermedio, superando a Remco, superando a Pipo Ganna. Aquí llega Magnus Schiffel en el segundo punto de cronometraje, también con buen registro, el ciclista de Estados Unidos. Cuando llega la calamidad para Ethan Hayter, el hombre de Gran Bretaña, problema mecánico, y aquí perdió muchos segundos. Seguramente no va a ser el mejor registro. Tobias Foss rompiendo los cronómetros en el segundo punto intermedio, superando a Magnus Schiffel por más de 20 segundos. Qué buen registro el noruego, el corredor del Jumbo-Visma, que fue campeón del Tour del Avenir. Ya se recupera Ethan Hayter, que está cerquita línea de meta. 27:40 marca en el siguiente punto. Atención, Magnus Schiffel llega al Estados Unidos, el hombre de líneas, perdiendo 57 segundos delante de Stephen Bissinger, que todavía se mantiene. Pero llega Tobias Foss. Atención, aquí viene el noruego, el hombre del Jumbo, va a romper el cronómetro. Se acerca a la meta, 46 segundos.
segundos. Le queda poquito, gana. Gana por 46 segundos. Le está ganando a Stephen Bissinger y se monta el noruego. Cuando pasa Stephen Kuhn en el punto intermedio, marcando mejor registro que Tobias Foss. Va a estar interesante el duelo en esa parte definitiva. También pasa el esloveno Tadej Pogačar perdiendo 44 segundos. Nelson Oliveira, que llega a línea de meta perdiendo casi un minuto, el ciclista de Portugal. En el segundo punto intermedio, Remco Evenepoel pierde más de 14 segundos. Vamos a ver qué pasa con Pipo Ganna, que también pierde. Atención con Stephen Kuhn, también pierde Pipo Ganna. No ha sido el mejor registro de Ganna, casi 40 segundos en ese punto intermedio. Ya estamos acercando a la meta. Stephen Kuhn, Tobias Foss, Remco Evenepoel, Magnus Schiffield, Pipo Ganna, los mejores en el segundo punto intermedio. Vamos a ver el remate que tiene Stephen Kuhn en la parte final sobre Tobias Foss, que hizo un gran remate. El noruego, el joven, el que viene de ganar el Tour del Avenir. Aquí nos quedan 2.4 kilómetros para Stephen Kuhn. Mientras tanto, en línea de meta se acerca Ethan Hayter, que no mejora el registro de este hombre, Tobias Foss, que se nota un poco preocupado, pero con la cara alegre, señoras y señores, confiado en el trabajo que ha hecho. Se viene Stephen Kuhn, 16 segundos, podría mejorar, 5 segundos, le queda poquito, perdió por 2 segundos, pierde ese campeonato del mundo Stephen Kuhn delante de Tobias Foss. Me parece que el noruego se va a meter como campeón del mundo. Llega Tadej Pogačar perdiendo 31 segundos, 48 segundos para el subcampeón del Tour de Francia. Se acerca Remco con buen registro. A ver, Remco, vamos a estar en las medallas. 9 segundos para Remco y sonríe Tobias Foss. Ahí lo vemos al noruego, que se siente ya campeón del mundo. Se ríe el hombre. Qué sonrisa tan hermosa de Tobias Foss. Se viene Pipo Ganna. Pipo Ganna no venía haciendo buenos registros, pero es un hombre que se recupera al final. Pero aquí está con un tiempo ya pasado, 42 segundos en los últimos metros. Finalmente 55 segundos. Mal tiempo para Ganna. ¿Qué le pasó a Pipo? Ganna no ganó hoy el nuevo campeón del mundo, Tobias Foss de Noruega, que gana la carrera con un tiempo de 40.02 segundos. Stephen Kuhn a 2 segundos, tercero Remco a 9, cuarto Ethan Hayter, pese al problema mecánico, ve usted, 39 segundos, quinto Stephen Bissinger, 46 segundos, que comandó la carrera durante mucho tiempo. Después llegaron Tadej Pogačar a 48, Pipo Ganna 55, Nelson Oliveira 58 segundos, Islam Pari y Bruno Mirai, además de minuto 8 y 9, completaron los 10 primeros. Aquí tenemos del puesto 11 al 31 que ocupó el colombiano Rodrigo Contreras, 11 Cabaña, Liu Prada, Eduardo Fini, Michael Ver, Mateo Sobrero, Niklas Haar, Magnus Schiffield, Mats Svoboda, Derek Yeet y Miguel Heidemann. El colombiano Rodrigo Contreras solamente le ganó a un ciclista World Tour, al hombre de El Astana, Yuri Natarov. Superó a casi 20 corredores. Algunos no terminaron, como Joao Almeida, Lieto Bray de Australia y Joao Almeida de Portugal. Mis amigos de Costa Ciclismo, hicimos el esfuerzo. Aquí estamos con ustedes en plena madrugada. Gracias a todos por la sintonía. Dale like al video y suscríbete a Costa Ciclismo. Chao, nos vemos.